Muy buenas tardes, creo que ya estamos al aire, ¿no? Sí, Ariel, Agustín, ¿qué sí. tal? ¿Cómo estás? Bueno, Bien. disculpen la improvisación de arranque, es la primera transmisión de estas terceras jornadas sobre transporte y logística que organizamos en conjunto Transport and Cargo y Global Ports. Venimos desde hace 3 años haciendo este encuentro todos los años en forma presencial y como todos hemos tenido que reconvertirnos en esta oportunidad para presentar los temas que interesan al sector y hacerlo de otra manera. Agustín, si querés compartirnos un poco Sí. cómo estamos trabajando ahora y la idea de estos encuentros, ¿no? En función de que... Exacto. Un poco también contarles que estamos con este ciclo de conferencias con una doble celebración, ¿no? Estamos celebrando los 22 años del suplemento Transport and Cargo del Diario El Cronista. El primer número del Cronista salió un 29 de julio del año 98. Y desde ahí salió todas las semanas y ahora también tiene una sección en la web. Y el segundo festejo que lo hablaba ayer con Ariel, nosotros con Ariel el primer evento que hicimos juntos fue en el año 2000. O sea, 20 años que con Ariel estamos haciendo los eventos, tratando de aportar al comercio exterior propuestas, un foro donde todas las ideas estén presentes. Y esperemos que el programa que le hemos preparado para estas 2 semanas que vienen de conferencias sirvan para, de alguna manera, un aporte para este sector, ¿no? Sí, yo creo que tenemos realmente, hemos armado un programa más que interesante. Vamos a tratar de hacerlo todos los días a las 6 de la tarde, salvo en el día de mañana, donde la cantidad de participantes y demás y la unión que estamos haciendo, en este caso, con Gustavo Anschus y su institución, que realmente ha aportado una cantidad de oradores importantes que creo aquí en Argentina tienen especial relevancia, ¿no? Mañana va a ser el inicio, va a ser a las 14 horas, con un panel que se dedica a la macroeconomía sustentable. Ahí va a estar el economista Claudio Suchovicki y el especialista Jan Hoffman, que justamente Jan Hoffman fue el que empezó participando en los primeros seminarios ya hace muchos años. Tenía el lugar que ahora ocupa de alguna manera. Otro de los que va a hablar muy pronto, que es Ricardo Sánchez, ¿no? Y él, quiero decir que él ha estado hace mucho tiempo en contacto, tiene un trabajo muy, muy, muy interesante que va a presentar mañana a las 2 de la tarde. Después de eso viene el transporte marítimo sustentable con gente de España, con Pilar Tejo de España y también va a estar Alfredo Irizarri. Este lo va a coordinar Alfonso Vigo Chanetón, que es el representante de la Asociación Internacional de Puertos de Uruguay. Y otro panel que se va a hacer más tarde, que se va a hacer más como un conversatorio, con gente de distintos lugares, Juan Carlos Paz Cárdenas del Perú, Juan Carlos Venecia de aquí de Argentina, Gerardo Lascano de Chile, Fernando Puntigliano de Uruguay. Y también con la moderación de Gustavo Anschus y Alfonso Vivo Chanetón. Y el cierre de mañana va a ser dedicado al puerto del Dock Sur, va a estar la nueva presidenta, que es Carla Monraval, y el CEO de Exorgan, Roberto Negro. Después, el miércoles, estamos con los gremios del sector, con su análisis de la pospandemia, lo que hay que hacer de ahora para adelante, ¿no? Va a estar el presidente del Centro de Patrones, Julio González Chinfrán, Roberto Coria, secretario general de Incheros, Leonardo Salón de APDEFA, y ese panel lo voy a coordinar yo. El jueves, el tema de la logística, pospandemia, ahí tenemos a Julio Delfino, el presidente del Centro de Navegación, Paloma Lowenthal, de la Cámara de Armadores de Bandera Argentina y de la FENA también, y especialmente Roberto Rodríguez de Merckx. Que nos va a dar una visión más general, ¿no? En ese panel en particular lo coordina Agustín Barletti. La otra semana, la última semana del mes, vamos a hablar del potencial exportador de los puertos bonaerenses, va a estar Mario Goicoechea, que es director del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, va a estar Emilio Bustamante de la terminal de la TC2 de ahí de Mar del Plata, la terminal de contenedores de Mar del Plata.
Y va a haber alguien seguramente del puerto de Bahía Blanca, esperemos que sea Federico Subieles, no lo tenemos confirmado todavía, pero yo adelanto que seguramente Bahía Blanca va a estar. Y vamos a tener también un apartado especial para la logística de los contenedores, en ese caso Gabriel Ruoco, de Terminal 7. Ese panel va a estar coordinado también por Agustín. El miércoles 29, la importancia del dragado en la logística portuaria, va a estar Juan Bautista Alegrino, que es de Yandenul, va a estar Fulvio Monti, es el presidente del puerto de Villa Constitución, Eliseo Almada, el presidente del puerto de San Pedro, y probablemente esté también el puerto de Santa Fe, no lo tenemos todavía confirmado, pero seguramente va a estar. Y el último, el jueves 30 de julio, la industria naval en la pospandemia. Ahí está confirmada la presencia de Miguel Ángel Turino, perdón, del presidente de Tandanor, Sandra Cipolla, de SPI, y Marcos de Monte, de Astillero Río Paraná Sur, y nos acompañó también ahí Juan Speroni, que es el secretario general de el SAOD. Así que, como ven, tenemos una intensa actividad para los próximos días. Todavía se puede agregar alguno más, ¿no es cierto, Agustín? ¿Algún otro? Estamos hablando de ferrocarriles hoy. Ya hablamos de ferrocarriles. Sí, exacto. Bueno, y ahora, en el día de hoy, que es el panel inaugural, estamos con Ricardo Sánchez, de la División de Infraestructura y Recursos Naturales de la CEPAL, un referente que nos ha ayudado muchas veces, nos ayuda muchas veces a pensar el puerto, a pensar el transporte, la logística. Después tenemos, ahí estamos, Ricardo, ¿cómo andás? Y después vamos a ir presentando en la medida, después está Juan Carlos Smith, del secretario general de FEMBINRA, y está José Beni, el interventor de AGP, y el panel cierra con Silvia Martínez, que es la presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina, referente de la industria, que queremos también, es un sector, un pilar, que queremos también que nos dé una visión sobre todo cómo está la realidad actual y las perspectivas futuras. Bueno, Ricardo, calculamos más o menos 20 minutos, si puede ser un poquito menos mejor, porque viste que acá los tiempos acá son diferentes, así que yo sé que nos vas a ayudar con eso, ¿Ahí estás en mute? Me parece, a ver, Ricardo, si está en mute, me parece, Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Muy bien, bueno. Si pueden poner mi presentación al aire. Bien, no sé si me están viendo a mí o a la presentación. Por ahora vos. Ahí está. Bien. Sí, perdón, ¿dónde está el portuario, tu bebé? Que el otro día que tenías en la charla lo tenías jugando por ahí atrás. No se va a tardar ni nada en venir a investigar qué está pasando por acá. Buenísimo. Bien. Bien, entonces. Bueno, muchas gracias, Agustín y Ariel, por la renovación de la confianza y la invitación. Algunas reflexiones sobre la crisis que estamos viviendo en general, en todos nuestros países, en toda la región, en un momento realmente muy difícil. Toda la región está viviendo, digamos, o viendo cómo estamos pasando este momento tan, tan complicado, con más contagios o menos contagios, pero nos está impactando fuertemente en toda la región. Los impactos del COVID y algunas ideas sobre cómo puede ser el escenario para después de que pase el peor momento de la pandemia. Digamos que el COVID impacta en 5 canales de transmisión. Yo voy a referirme hoy a 2 de ellos, que son la reducción del comercio internacional y la caída de los precios de los commodities que se está viendo asociado a la reducción del comercio, y esto que tiene su impacto muy claro tanto en Producto Interno Bruto como en el empleo y en las condiciones, en la pobreza en general, digamos, en América Latina y el Caribe. Hoy justamente nosotros presentamos la actualización de las estimaciones del impacto
sobre el PIB. Empezamos en marzo con una estimación del 5.3% y llegamos, lamentablemente, a hoy a anunciar que la caída que se estima para el 2020 es del 9.1% en general en América Latina y el Caribe, y esto impacta claramente en el empleo. Se estima que hay una desocupación a nivel regional a finales de este año, como promedio de toda la región, del 13.5%, y esto es muy fuerte incremento de la desocupación respecto a lo que era el 2019. Esto nos dejaría como región en 44 millones de personas en condición de desempleados, y también una cifra tremendamente dura en materia de pobreza. Se espera llegar a los 45 millones de habitantes latinoamericanos en situación de pobreza, lo cual significa un 37% de la población, pero además un incremento muy duro, muy triste en la pobreza extrema, que llegará a un 15%, casi 16% de toda la población, con lo cual estamos superando lamentablemente el 50% de la población latinoamericana sumergida en la pobreza. Y esto, bueno, son los impactos que estamos viendo del COVID-19 en este momento. Voy a referirme lo más rápido que pueda, por supuesto, al comercio mundial. Está el comercio, la baja en precio de los commodities, que está condicionando lo que decía antes respecto al desarrollo de nuestros países, al Producto Interno Bruto, al empleo y a la pobreza. Ya veníamos mal en el comercio mundial. El 2019 no había sido un buen año. En realidad, desde el 2009 que veníamos, digamos que el comercio internacional en el mundo había perdido muchísimo dinamismo. Pasamos de crecer antes del 2008, y además por más de 15 años, el comercio internacional de bienes creció a una tasa anual promedio de más del 6% por año, y después del 2012 se redujo esa tasa a la tercera parte. Ya el 2019 habíamos tenido una ligera declinación, y en el 2020, bueno, estamos ahí. Vamos a ver ahora cómo está afectando el comercio. Fíjense ustedes, para tener una idea, que lo que era el comercio de bienes y servicios en el Producto Interno Bruto Mundial, que era el 31% antes de la crisis del 2009, al año pasado, o al 2017, llegó apenas al 28%, es decir, hay una reducción que va, digamos, que se mantiene en el tiempo y se mantiene decreciente de la importancia del comercio de bienes y servicios dentro del Producto Mundial. Esa desaceleración tiene que ver con lo que algunos llaman el quiebre del consenso globalización, y mucho tiene que ver, eso especialmente en las economías más avanzadas, pero especialmente también tiene que ver desde el 2018 con la fuerte competencia económica y tecnológica que hemos visto entre Estados Unidos y China. Este año, desde que empezó la pandemia, recordemos, se comenzó a notar en enero en Oriente, se comenzó a notar en marzo, digamos que llegaron los primeros casos a América Latina. Ya en abril, el comercio mundial acumulaba una caída, digamos, durante el mes de abril, del 16%, respecto al abril del 2019, y América Latina había sido aún más afectada. El impacto en América Latina fue superior, fue de más del 20%, tanto en importaciones como en exportaciones. El valor, además de las exportaciones, y en esto tiene que ver la reducción del precio de los commodities, el valor de las exportaciones y de las importaciones de bienes en la región se mostró muy declinante. El peor mes de todos por lejos fue mayo, es decir, vamos configurando entonces que abril y mayo fueron los meses más duros hasta ahora, con los datos que tenemos hasta ahora, que son hasta el 31 de mayo, son los meses más duros en la caída del valor de las exportaciones y de las importaciones de América Latina. Mayo en particular, una caída tremenda, del 37% en el valor de ese comercio internacional. Y ese número, fíjense ustedes que es el número más duro
que se registra, si recuerdan seguramente lo que fue el desastre del 2009, en el 2009 el valor del comercio internacional no había caído tanto, había caído muchísimo, pero había caído menos que ahora. Fue el 34%, ahora ya estábamos en el 37% en el máximo de la región. Si lo miramos desde el punto de vista del valor de las exportaciones, el Mercosur como grupo en el acumulado de enero a mayo había perdido valor las exportaciones por un 12.4%, Argentina estaba muy cerca de ese promedio con el 11.5%, Uruguay con una pérdida del 21%, ¿sí? En el acumulado enero-mayo, en el valor de las exportaciones de bienes. Pero, nuevamente, por lejos, el peor mes fue mayo, la pérdida de valor para el Mercosur, el conjunto Mercosur, fue del 16%, para Argentina también 16%, para Uruguay todavía un poco mayor. Si lo vemos, de lo que es el comercio dentro de la región, el comercio intrarregional, en América Latina, entre enero y mayo del 2020 cayó casi un 24%, el comercio dentro de América Latina, dentro del Mercosur, que afecta muchísimo a Argentina, la tasa de variación había sido negativa en casi un 23%, el comercio intrarregional. Y si lo vemos desde el punto de vista de las importaciones, el valor de las importaciones cayó muy fuertemente en América Latina, el 17%, con un máximo, como dije antes, el 37% que ocurrió durante el mes de mayo. El Mercosur salió un poco menos, el Mercosur como conjunto cayó solo 9%, pero Argentina fue una caída del valor de las importaciones de casi el 24%, es decir, otra vez un número de dos dígitos y muy, muy alto en toda la región, en Argentina y en el Mercosur en general. Desde el punto de vista de la caída del PIB, como podrán ver en la pantalla, en la imagen, ahí vemos que efectivamente esta crisis del COVID-19 es la peor crisis que ha afectado a América Latina desde 1901 en adelante. Ahí pueden ver ustedes las seis grandes crisis y por esto señalamos a aquellos años en los cuales el PIB se redujo respecto al año anterior. Ahí están señaladas en los círculos, pero como ven ustedes, la peor que habíamos tenido hasta ahora era la de 1930, con una caída del 5%, pero ahora se espera para este año que esa prácticamente se duplique, llegando a más del 9%, la caída de la actividad económica de América Latina y el Caribe en su conjunto. La del 30, además, bueno, fue una crisis que tardó muchísimos años en salir hasta la recuperación, más de 10 años, y bueno, esa fue una de las peores porque, como lo pueden ver, fue una salida, lo que se llama una salida en W, es decir, un pequeño intento de recuperación al año siguiente, pero después volvió a caer, y aunque hubo una recuperación fuerte 2 años después, la caída hace que el neto de todos esos años, incluso hasta 1945, haya sido negativa. Esto nos dice entonces, nos habla con claridad de la fuerza, de la tremenda fuerza que tiene esta crisis y cómo nos está golpeando. Para hablar un poquito de los puertos, veamos el ranking 2019, que estamos por sacar este año con mucho retraso, pero que está saliendo ya. Vemos el top 15, el top 15, digamos, de los puertos de contenedores en América Latina. Bueno, aquí también vemos que los efectos negativos ya venían de antes. El 2019, el puerto de Buenos Aires, sumado con Dock Sud, por primera vez en casi 20 años, o más de 20 años, salió del top 10 de los puertos de América Latina, quedó ahora en el puesto número 11 y con varios otros que están ahí acercándose. Estas son malas noticias, esto habla de una retracción continua y que se ha mantenido en el puerto de Buenos Aires, lamentablemente, por tantos años, y bueno, tenemos toda la expectativa de poder recomenzar un proceso para todo el país y para Buenos Aires
de crecimiento. Veamos cómo fue el comercio marítimo en América Latina. Se redujo el comercio por contenedores, se redujo un 6%, un poco por debajo de la media mundial, que fue del 7%. Esto es contenedores llenos, con comercio, importación y exportación, cayó un 6%. El comercio total, recuerden, había caído en dos dígitos, pero en contenedores la caída fue menor. Lo mismo si lo vemos en la variación del tráfico en lo que va del año, o por lo menos hasta el 31 de mayo, los puertos se han de contenedores en movimientos totales, frente a esa retracción del 6% en los llenos, en la retracción en lo que va del año de esta muestra, que es el 73% de los contenedores de toda América Latina y todo el Caribe, muestra una retracción del 2%, y todavía vemos ahí algunos puertos que mantienen un crecimiento a pesar de todo. Bueno, destaco ahí la presencia de Zárate y Rosario, por supuesto muy chicos, con una muy baja participación dentro del espectro regional de contenedores, pero me da mucho gusto poder mostrar en algo estos números que son diferentes, digamos, a la región. Ahí está, en la línea azul, está el promedio regional del 1.8%, como dijimos, pero vemos, sí, puertos que han tenido tremendo impacto, como el caso de Guayaquil, por ejemplo, que representa más del 90% de todos los contenedores del Ecuador, cayó un 32% acumulado entre enero y mayo, o Buenaventura, lo mismo, que es un cuarto de todos los contenedores de Colombia, Valparaíso, que es un tercio de los contenedores de Chile, cayendo un 28%. Bueno, hay números que son realmente horribles. ¿Dónde estamos para poder pensar en la post-pandemia? Yo creo que estamos en el peor momento, estamos en el momento en que los efectos se están dando con toda la fuerza, y es como, y tratar de imaginarse la post-pandemia es como estar navegando en medio de esta tormenta y tratar de ver un poquito el horizonte. Bueno, es difícil, pero sí me voy a permitir señalar algunos elementos que, a nuestro juicio, y así es como se está analizando a nivel de todo el sistema de Naciones Unidas, van a ser elementos a ser tomados en cuenta muy especialmente para nuestros temas en todo el mundo, digamos, y muy en particular en América Latina, y muy en particular en América del Sur. Primero, a pesar de estar, como decíamos, en el peor momento, en el ojo de la tormenta, del huracán, bueno, hay algunas señales que se empiezan a ver positivas. Una es el índice de producción manufacturera en China y en Alemania. Ya se ven por encima, no sé si lo notan, que ya en junio, julio, el índice de producción manufacturera de ambas economías está por encima de lo que era el año 2019, después de venir de meses de fuerte declinación también, inclusive en China, ¿no? Aquí se ve el efecto diferenciado. En China el peor momento fue en febrero, en Alemania fue en abril, como para nosotros lo peor fue en mayo, ¿no? Y vemos también ya en algunas economías de América Latina y del mundo, como el mes de junio, desde el punto de vista de producción manufacturera, se empieza a ver ligeramente mejor, al menos que lo que fue mayo. Digo, sabiendo que mayo fue un mes muy malo, el hecho de tener un dato positivo en junio es un dato alentador. Otro tema que vemos con mucha preocupación es que, así como el mundo se está llenando de tecnología, nuestros puertos, nuestros barcos, nuestros camiones, etcétera, se están llenando de tecnología, también crecen los ciberataques. Ahí están las proyecciones de conexión, ¿sí?, de tecnología, de máquinas inteligentes, barcos, puertos, etcétera. Pero también vemos cómo, en el medio de la pandemia, el ataque contra estos sistemas inteligentes interconectados se ha multiplicado. Vemos los ataques de ransomware que se han duplicado, vemos los ataques contra el Internet de las Cosas, contra la interconexión de máquinas, se ha multiplicado por 8, ¿sí? Entonces, este es un tema que sabemos que llegó para quedarse, que será también
otro elemento de mucha preocupación para el escenario post-pandemia. En nuestros temas, en el transporte marítimo, el 2020 es un retroceso a la eterna sobrecapacidad de transporte marítimo de contenedores que tiene el mundo, una sobrecapacidad que venía siendo ya trabajada para, digamos, que no fuera tan grande. La caída de la actividad económica en el 2020 va a imponer un retroceso, digamos, en la solución a la sobrecapacidad. Otro tema que plantea preocupación y que ya lo hemos también incluso comenzado a conversar y a analizar alternativas y caminos posibles de lo que nos cuentan nuestros amigos de las líneas, son los posibles cambios en la estructura de redes. Posiblemente, no sabemos si por un escenario temporal o un escenario ya más permanente, posiblemente estemos frente a un posible recrudecimiento del tipo de estructura de red de hub and spoke, vale decir, con menos puertos concentradores y más puertos servidos por servicios reefer, con lo que, digamos, esto plantea una controversia para el desarrollo de nuestras economías por los costos extras que esto podría traernos a nuestras exportaciones e importaciones. Otro elemento es la variación de los fletes. Quiero llamar la atención de ustedes y me van a decir, Ariel, Agustín, cuánto tiempo me queda. Otro elemento que vemos con preocupación es el manejo de fletes, cómo se ha movido. Fíjense, ahí arriba a la derecha tenemos la retracción del comercio marítimo en contenedores por regiones y en todo el mundo. Fíjense ustedes cómo en abril, que fue un mes completamente negativo y de dos dígitos de caída del transporte de contenedores en el mundo, ¿sí? Y fíjense en los gráficos que representan los fletes, en las líneas púrpura, que a partir de abril tenemos ya un alza de fletes, ¿eh? Y esto se explica por muchas cosas, entre ellas por una mejora en los tráficos este-oeste, pero llama la atención que no solamente hay un aumento de fletes, esto para los economistas va a ser muy claro, digamos, si cae la demanda tan fuertemente, ¿por qué motivo sube el precio? ¿Sí? Y el flete es el precio del transporte. No solamente nos preocupa ver que los fletes suben, al mismo tiempo esto le da tranquilidad a las compañías de línea, ¿no? Por supuesto, porque son mejores ingresos, a pesar de la retracción de la demanda, pero lo que nos llama muchísimo la atención es que esos fletes del 2020 son comparativamente superiores a lo que eran en el 2019. Lo pueden ver prácticamente en todas las gráficas. Entonces, esto llama la atención y significa esa capacidad de administración de la oferta y, por lo tanto, de mantener los precios más altos que vemos que ha estado ocurriendo. Si lo vemos, para terminar con esto, a nivel mundial, y ahí está mucho más claro como promedio de todo el mundo. Primero, la reducción de fletes en el cuadrado, que señala la estacionalidad de los tráficos durante el Año Nuevo Chino o alrededor del Año Nuevo Chino. Pero fíjense ustedes que después, a partir de eso y hasta finales de abril, estos son datos semanales, hay una variación muy ligeramente declinante de los fletes, ¿sí? Y al final prácticamente empiezan y terminan al mismo nivel, y a partir de mayo ya comienza una escalada que, como decía antes, se explica por dos motivos. Uno es una mejora en los tráficos este-oeste, pero también una mejor capacidad de administración de la oferta para evitar las caídas tan fuertes de los precios. Me permito entonces, ya para ir terminando, plantear otro motivo de preocupación que tenemos en general para la post-pandemia. Son cosas que vienen de antes y que seguramente vamos a tener que estar muy atentos en el escenario post-pandemia, que es la integración vertical de terminales con las líneas navieras. Y ahí hemos hecho una investigación acerca de
cómo esto se ve en diferentes puertos de toda América Latina e incluso del Caribe. Y hemos clasificado estos puertos en estos tres grupos, los que son con preponderancia de los tráficos locales, digamos, de gateways, importaciones y exportaciones. Del otro lado, los que son mucho o puro transbordo, como típicamente ocurre en el Caribe. Y en el medio, aquellos que combinan transbordo con tráficos de importación y exportación. Lo que vemos ahí, justamente en el caso de Buenos Aires, esa cifra ya trepa hoy al 68%, lo cual significa el 57% de los tráficos argentinos. Es decir, eso es en terminales que tienen un esquema de integración con una línea. Y el caso que llama y preocupa muchísimo también, que es el caso de Brasil, donde prácticamente la mitad de todo, del tráfico de importación y exportación que ocurre en el país, el 49% de ese total está relacionado con estas terminales que tienen una integración vertical con líneas. Ahí abajo está el grupo de puertos, Santos, Río, Paranaguay, Tapuá y Itajaí. Si tomamos solo eso, es el 67%, parecido a Buenos Aires. Si tomamos la incidencia de esos puertos en el total del país, es el 49%. Bueno, en el Callao está una situación similar, 41%, que es el 35% de todo el Perú. En el caso del transbordo es distinto, porque la mayoría de los tráficos son tráficos de transbordo. Para el país es aproximadamente solo uno de cada 10 contenedores que son de importación y exportación. Entonces, el impacto económico es muy diferenciado. Bueno, discúlpenme la carrera, me pidieron que hable de tantas cosas y tantas otras que traté de hacerlo lo más condensado posible. Espero haber sido claro, quedarme, por supuesto, a las órdenes de ustedes para lo que puedan quedar como dudas o si hay tiempo de preguntas y respuestas. Quedo entonces a las órdenes de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, como siempre, ilustrándonos y dando la visión con cifras concretas. Así que, nada, me quedé con la gana de ver el portuario nomás, pero bueno, ya le voy a mandar una foto. Bueno, vamos al segundo panel. En este caso, vamos a presentar a José Beni, que es la autoridad del Puerto de Buenos Aires, el interventor de la Administración General de Puertos. Y también vamos a presentar... Hola, José, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo muy bien. Y también vamos a presentar a Juan Carlos Smith, que es el secretario general de la FEMPINRA, que además esos dos, tanto... Hola, Juan Carlos. Esos dos acaban de ser partícipes hace muy poco tiempo de un ejemplo de acuerdo, de consenso en el puerto de Buenos Aires, que también, por supuesto, de él también participaron los privados, las terminales portuarias, con lo cual se logró al mismo tiempo extender las concesiones, que era algo que había que hacer porque ya se venía encima la terminación, pero además se logró salvar las fuentes de trabajo de la gente en el puerto de Buenos Aires, y todo eso se logró a través de una negociación donde cada uno, nadie resignó sus principios, pero lograron un acuerdo que para mí es histórico, ¿no? Y que le permite al puerto de Buenos Aires tener una perspectiva para dentro de 2 años para poder armar su proyecto. Y de ese proyecto es que nos gustaría que nos cuentes, José, cómo ves la realidad actual, perspectivas futuras del puerto de Buenos Aires. Y después nos va a hablar Juan Carlos también del puerto, pero él me pidió también, nosotros, Juan Carlos, que querías hablar de algún tema de dragado, de accesos. Así que, José, te pido nos cuentes. Hola, ¿qué tal? Ahí se escucha bien, ¿no? Perfecto. En primer lugar, quería agradecerte a vos, Agustín, y a Ariel, la posibilidad de participar.
ya se va convirtiendo en un clásico, pero este año renovado, con nueva forma. Así que estamos un poco acostumbrándonos. De hecho, si no me equivoco, creo que es la primera oportunidad que tengo de hacer un recuento de lo que hemos hecho en estos meses, porque hemos estado atendiendo emergencias y prácticamente estuvieron discontinuados todos los seminarios o las reuniones que suelen hacerse en el calendario anual. Así que celebro que sean ustedes quienes reinician la actividad. Vos sabés que este año, digamos, la oportunidad del cambio de gobierno fue un poco atípico en UNESCO. Tuvimos acéfalos durante 3 o 4 meses. Luego hubieron 2 designaciones que no llegaron a cuajar, entre ellas mi amigo Cochea. Hasta finalmente fui yo repuesto como gerente general en marzo. Y por fin en mayo, los primeros días de junio, fui ahí sí designado como interventor junto con Marcela Paso y la directora. Y ahí, esto te estoy poniendo un poco en contexto, porque lo que hicimos ahí fue una de las primeras decisiones, que era confiar en la gente de línea, en el cuerpo administrativo de la empresa. Si hay algo que caracteriza a la AGP es la formación constante de cuadros técnicos portuarios, y creemos que hay que ponerlos en valor, hay que darles el lugar para que puedan volcar su experiencia. Y la verdad que no me arrepiento en absoluto. Si no hubiese sido por ellos, no hubiéramos podido sortear las situaciones así tan inusuales que tuvimos de marzo en adelante. Así que aprovecho la ocasión para agradecérselos y agradecerles tanto trabajo. Efectivamente, el COVID irrumpió por estas postas los primeros días de marzo, más allá de que estábamos viendo las noticias de lo que pasaba en el hemisferio norte, pero acá las primeras consecuencias directas se empezaron a sufrir en febrero y los primeros días de marzo. Puntualmente, nosotros nos desayunamos con una cancelación de la temporada de cruceros. En el transcurso de 15 días se cancelaron las últimas 20 recaladas y tuvimos que atender la llegada inesperada de alrededor de 10.000 pasajeros que habían quedado varados en el Atlántico Sur y no tenían puerto de desembarque. Ahí la clave de la gestión fue la coordinación que pudimos organizar junto con muchos otros organismos, con la Subsecretaría de Puertos, la Dirección de Sanidad de Fronteras, por supuesto, Prefectura y el mismo Ministerio. Es decir, en pocos días tuvimos que organizar protocolos así de emergencia, prevenir los casos posibles de coronavirus y organizar toda una forma de trabajo que no la teníamos prevista, nadie la tenía prevista. Un par de días después, con el dictado del decreto de aislamiento preventivo, arrancó la primera y la más estricta fase de la cuarentena, con lo cual para fines de marzo, nuevamente tuvimos que volver a reorganizar la empresa y reorganizar todas las empresas asociadas a la AGP, es decir, terminales, concesionarias, depósitos fiscales, areneros, toda una serie de actividades, digamos, conexas. La verdad que superamos bastante bien todas las fases, todas las circunstancias y los desafíos. Creo yo, como te dije recién, gracias a la coordinación del trabajo, pero logramos el objetivo, que era mantener el puerto operativo en todo momento, sin que se generaran casos de contagio o de expansión de la pandemia por la actividad propia portuaria. Dios quiera que falte poco, pero el tiempo que nos quede, la idea es continuar con la misma política, es decir, coordinando y conversando todos los días hasta poder superar esta epicrisis. El tema es que cuando irrumpió el coronavirus, la pandemia,
y luego la cuarentena, era claro que esto iba a traer consecuencias económicas. Así que desde el inicio empezamos a dictar medidas que mostraran a la comunidad el acompañamiento del Estado. Por eso fuimos, te digo en concreto, te enumero algunas, pero creemos haber atendido a todos los sectores que están relacionados con la actividad nuestra como autoridad. Así fue que hicimos descuentos en los cánones locativos de los permisionarios, refinanciamos sus deudas, dimos 3 y después otros 3 meses más de espera en los pagos, eliminamos en lo que hace al tráfico de pasajeros los cánones mínimos a abonar. En lo que es carga, extendimos durante 90 días el plazo de retiro en régimen de forzoso y después el plazo habitual de retiro se extendió de 5 a 7 días. Y ya pensando en la temporada de cruceros, pudimos establecer rebajas en las tasas portuarias y a su vez, en coordinación con el Ministerio de Transporte, con la Subsecretaría, y obviamente con la empresa Hidrovía, se fijó para esta próxima temporada un descuento del 50% en lo que hace a los peajes de Hidrovía. El objeto siempre fue acompañar el esfuerzo empresario y equilibrar un poco la merma de volúmenes, la merma de actividad, la menor capacidad de pago por falta de ingresos y obviamente la necesidad recaudatoria que tiene la AGP para poder cumplir con sus tareas propias. En todo este proceso, no puedo dejar de mencionar que la FEMPIRRA estuvo a la altura de las circunstancias. Siempre acompañó las medidas, propuso y trajo alternativas a la mesa que permitieron que toda esta situación extraña y en muchos casos dolorosa pudiéramos sacarla para adelante con medidas consensuadas y bien coordinadas. En el medio, y como si esto fuese poco, yo había asumido como gerente los primeros días de marzo, parecía que 60 días después se acababa el mundo. Después de 2 décadas de concesiones, se terminaba en el mismo día los contratos de las terminales del puerto y parecía que íbamos a cerrar las persianas el día 15. No es así, estaba claro que el puerto iba a seguir andando, pero se sumaba una puja comercial entre 2 de estas terminales peleándose por un tráfico y esto ponía en serio riesgo la continuidad de una de ellas y sobre todo la continuidad de unos 800 o 900 puestos de trabajo. El proceso de licitación que había quedado en marcha del gobierno anterior no era suficiente para solucionar este problema. Era muy discutido y apenas estaba en pañales, ni siquiera se había abierto el primer sobre de antecedentes técnicos. Así que la solución ahí pasó por hacer cientos y cientos de horas de trabajo de muchísima gente discutiendo, consensuando, buscando argumentos y soluciones creativas que nos permitieran continuar trabajando. En ese sentido es donde llegamos a lo que mencionabas antes, Agustín. Pudimos llegar a un acuerdo a mediados de mayo por el cual se prorrogaron los contratos de concesión dentro de los marcos legales por 2 años. Se mantuvo una distribución de tráficos que permita una distribución de las cargas estimadas y asegurando siempre la estabilidad de las plantillas laborales de las terminales. Esto, como te digo, parece que se dice en segundos, pero realmente fue un trabajo ingente durante 2 meses y pico. Y acá, un poco la pregunta, solucionadas las emergencias, la pregunta que surge, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? Ahí es donde surgen, por ahí, debo ser claro, es decir, Puerto de Buenos Aires va a continuar trabajando. Hoy por hoy es el único puerto federal, el único puerto nacional, o en
otras palabras, es el único puerto que es propiedad de todas las provincias. En este sentido, es una herramienta del Estado Nacional útil, válida y muy provechosa para poder dar servicio a las cargas, a los pasajeros o al turismo. Esto sin contar con la necesaria y la directa vinculación que tiene el puerto con miles de empresas y miles de pymes de su hinterland y más allá, y el hecho de que el puerto es dador de trabajo de por lo menos 8 o 9 mil personas, entre directas o indirectos. Así es, como entendemos que el puerto debe continuar, como te decía, por lo menos hasta tanto existe una solución logística global que permita tener alguna alternativa superadora. En este mismo contexto, de que en mediados de marzo, o fines de marzo, no me acuerdo ahora bien la fecha, dimos de baja el proceso licitatorio al que me refería antes. Sí, conceptualmente el proceso no coincide con los programas de gobierno y con la visión de las nuevas autoridades. Estaba programado como una única terminal operada por un único operador por un plazo de hasta 50 años. Entendemos que el volumen esperado, e incluso el actual, a pesar de la crisis, nos permite concebir un puerto con dos terminales especializadas en contenedores. De esta manera queremos evitar ahora y en el mediano y largo plazo los peligros propios de una posición monopólica con sus consecuencias dominantes, ya sean sobre los usuarios o sobre la misma autoridad portuaria. Lo que no pensábamos era que hubiese una irrupción tan vigorosa de esta pandemia en el comercio mundial. Esto nos obliga a repensar muchas cosas y mucho más después de escucharlo a Ricardo. Da miedo a veces pensar en el año próximo o en los próximos dos. Por eso hay que rever, y en eso está prácticamente de lleno la AGP, rever y reestudiar las nuevas circunstancias, rever los procesos de inversión, los tiempos de obra. Es decir, en definitiva, lo que hay que rever es el negocio que hay que plantearle a futuros operadores, futuros oferentes. No, yo confío que en breve podré ser más preciso y volcarles más información, pero lo que sí quiero ser claro y tomar el compromiso, es decir, creo que este es un proceso que tenemos y queremos hacerlo junto con la comunidad del puerto. Es decir, las soluciones de los problemas portuarios tienen que nacer de la comunidad portuaria, si no es difícil que lleguen a una buena solución. Ahí es donde, como te digo, cuando nosotros dentro de la AGP y en los cronogramas que teníamos previstos, podamos hacer públicas algunas definiciones más concretas, es donde sí vamos a aprovechar alguna otra oportunidad para consultar y recibir opiniones de todos ustedes. Sin perjuicio, después quedar abierto a preguntas, según como vos organices, Agustín, el panel. Pero bueno, quería agradecerte nuevamente esta oportunidad y la atención de todos y sobre todo la posibilidad de compartir este espacio de trabajo. Así que muchas gracias y quedo a tu disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. También nos honra que, bueno, que hayan sido las primeras declaraciones oficiales y públicas respecto a toda esta situación del puerto de Buenos Aires y que, bueno, que haya sido en este medio. Vemos después cómo estamos con los tiempos y las preguntas que se van presentando en las redes sociales y las opciones son o por ahí hacerlas o por ahí después hacértelas llegar. Vemos cómo vamos con los tiempos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está, bueno. Juan Carlos Smith, que es otro de los artífices de este acuerdo al cual se refería José en el puerto de Buenos Aires, pero que, insisto, me comentaba también que quería hacer otros comentarios sobre la hidrovía. Yo creo que nos va a dar desde la misma realidad, de otro prisma, desde la visión sindical,
que también es una visión privilegiada por su posición. Así que estaría la posibilidad de que Juan Carlos nos pueda brindar su visión. A ver si estás online, Juan Carlos. No sé si no está desconectado. Tiro yo. Sí. No, pero raro porque recién cuando pusimos las tres pantallas, él estaba presente recién. Así que no sé si... Ahí está, me parece, ¿no? Ahí está. Muy bien, ahí estamos, Juan Carlos. Sí, la última parte, hermano, no te escuché. Ahí está. No, ahí está. No. Era que vos habías sido uno de los artífices de este acuerdo que se logró en el Puerto de Buenos Aires, que podías comentar estos temas, pero que también querías hacer alguna referencia a temas de dragado y sobre todo accesos portuarios, ¿no? Sí, efectivamente. En principio, saludo a la comunidad comercial, a esta celebración, a la importancia de estas jornadas, porque indudablemente todos los que estamos en el mundo portuario y marítimo sabemos que hay que hacer docencia alrededor de un tema bastante ignorado, en especial en la política global en la Argentina, ¿no? Nosotros tuvimos un papel destacado en esta discusión sobre la integración. Pero me voy a permitir hacer un enfoque general de todo esto, porque esto indudablemente está inmerso dentro de la pandemia. Y como bien dijo el experto de CEPAL, vamos a estar transitando una pandemia dentro de otra pandemia. Y esa otra pandemia va a ser la pandemia del empleo. La OIT está mencionando, está señalando que mucho más del 50% de la población económicamente activa del mundo va a ser impactada por los efectos del COVID-19. De modo tal que no hay país, no hay región, no hay rubro de la economía que esté escapando de esta situación, más allá que todos sabemos que tanto en las guerras como en las pandemias siempre hay algunos actores en el capitalismo que se ven beneficiados. Hay dos hechos que me gustaría señalar que han ocurrido justamente mientras transcurre la pandemia. Uno de ellos fue este que bien mencionó José Beni como representante del Estado, pero también al mismo tiempo la participación del Ministerio de Trabajo y indudablemente de una filosofía distinta a la que se venía gestionando, particularmente dominada por el mercado, por la influencia notoria del mercado. De modo tal que el Estado en esta situación tuvo un rol decisivo justamente para que no haya costos sociales, porque si hay algo que está demostrando este derrumbe generalizado de la economía, es que los estados, acá y en el mundo desarrollado, están inyectando importantes recursos para que se mantenga la actividad económica. El otro hecho es el caso Vicentín. Y esto no lo voy a cargar ideológicamente. Yo creo que hay una intervención del Estado que me parece apropiada en el sentido de mantener el trabajo argentino. Y en el sentido de tratar de capturar un enclave agroexportador en manos argentinas dentro de un espacio geográfico y de un sector particularmente hegemonizado por los grupos transnacionales. El debate sobre el rol de la propiedad y todo eso se lo dejo al Parlamento. Pero esta primera intervención del Estado Nacional está en línea con lo que está ocurriendo en todos los lugares. Dos hechos que, el del puerto de Buenos Aires y el de Vicentín, demuestran la voluntad no de ir hacia una suerte de Venezuela
en el Cono Sur, sino de que el Estado participe y tenga influencia en las áreas estratégicas del país. Indudablemente, nosotros, cuando discutimos lo de la integración vertical y desatamos un conflicto, lo veníamos haciendo porque ya habíamos tenido experiencias dolorosas sobre nuestras espaldas. Hay que pensar que cuando se privatizan los 90, cuando se desregula absolutamente toda la actividad portuaria, uno de los sectores más duramente castigados fue el de la estiba. Y tardó años para poder recuperar sus convenios colectivos de trabajo. Y allí funcionó lo que yo denomino la lógica del mercado. El mercado es un actor ciego, sordo, mudo, que únicamente le interesa la tasa de ganancia, el retorno de rentabilidad, pero está muy lejos de cumplir una función social. Entonces, yo creo que si va a haber una caída en la demanda y al mismo tiempo hay también problemas por el lado de la oferta, si indudablemente los fletes van a tener esta evolución que nos explicó el representante de CEPAL, el experto de CEPAL, si hay una destrucción de empleo de esta naturaleza, es importante que el Estado intervenga fuertemente para evitar justamente que esto provoque mayor pobreza y una mayor acumulación y concentración de los negocios. Miren, aquí las plataformas digitales están haciendo un tremendo negocio justamente porque si hay algo que está cambiando, es todo esto de la inteligencia artificial, del teletrabajo, y al mismo tiempo eso va provocando desplazamiento de mano de obra. Y en ese sentido, el Estado tiene que ver cómo va reformulando esa cuestión para que un fenómeno de esta naturaleza no signifique la concentración y la acumulación de ganancia desproporcionada y el empobrecimiento de gran parte de la sociedad. En el caso del puerto de Buenos Aires, yo veo que indudablemente el puerto de Buenos Aires ya debería haber empezado una transformación hace mucho tiempo atrás. La gestión anterior que tanto habló de que estaba dispuesta a modernizar la terminal y todo eso, en realidad nunca alcanzó a describir con totalidad, tal vez porque ese no era el propósito, la transformación en materia de logística, en materia de operatividad. El puerto de Buenos Aires, todos sabemos que requiere de mayores niveles de inversión y una transformación profunda al efecto de captar el comercio del siglo XXI. Ya tenía problemas antes de la pandemia y ahora, como consecuencia de esta reconfiguración de que hablaba el experto de CEPAL, va a seguir manteniendo este tipo de problemas. Por lo cual urge de que las inversiones y la orientación del Estado allí provoque el resultado que lo ponga en competitividad para transitar este paso de la pandemia y el desafío del comercio del siglo XXI. Después de la pausa de todo esto, cuando se recupere la economía, ignoro cuándo lo va a hacer, pero cuando empiece a recuperarse, indudablemente los fletes, el tráfico y todo eso van a tener de nuevo una dinámica que va a desafiar de nuevo al puerto a que tenga mejor calidad, mejor prestación de servicio y una excelencia distinta en la operatividad. Y allí voy con el tema puntual, porque la cuestión sindical de cómo se desarrollaron los conflictos se lo dejo a los compañeros que, como se anunció, van a estar en los días venideros y son compañeros que conocen el tema tan bien como yo o mejor que yo. Nosotros vemos que el puerto, además de eso, requiere también de una planificación que le permita muchas veces tener un horizonte mucho más estable. Vuelta a vuelta se habla del traslado del puerto, del estrangulamiento del puerto sobre la ciudad. Sin embargo, hay soluciones alternativas que se pueden discutir que excederían este panel,
pero que indudablemente podrían reformular toda esta cuestión. Lo importante es ver que, como se dijo, este es un puerto nacional, federal, es un puerto que abastece con los insumos casi todo el tejido industrial del país y que por lo tanto debe, en este sentido, ver cómo se va reconfigurando frente a este desafío del cual estamos hablando. Quiero mencionar también, como lo dijo Agustín, el tema de las conexiones, la infraestructura de la conectividad alrededor del puerto. Bueno, el puerto no solamente requiere, como bien se dijo, de las inversiones en muelles, en equipamiento, en conexión, sino también el acceso acuático. Y en el acceso acuático aparece el dragado. Y a mí, honestamente, me parece una burrada de que en los accesos, el calado de este puerto tan importante para el destino del país, tengan una profundidad distinta al canal troncal. Ya que se habló de una extensión de las concesiones para dentro de 2 años, creo que el Ministerio de Transporte y todo deberían tener muy presente que tanto esta concesión como la concesión del dragado que termina también dentro de 2 años, deberían ir de la mano para que esa profundidad sea uniforme. No es posible que haya un calado sobre los canales de acceso al puerto de Buenos Aires y otro distinto en la red troncal. Es algo que indudablemente desafía cualquier comprensión. Por lo tanto, esto debería ser. Y allí es donde tal vez el mercado, la discusión entre los influencias de los contenedores o de los hidrocarburos o de la provincia de Buenos Aires con el resto de las regiones o con los intereses cerealeros muchas veces entra en pugna, pero es el Estado el que tiene que sobrevolar esa tensión, esa discusión y planificar para que justamente tengamos todo el sistema integrado de manera que contribuya a tener un sistema, una matriz para el comercio exterior que desafíe, digamos, que pueda aceptar los desafíos, las preguntas, los interrogantes que se plantean de acá adelante. Insisto, yo creo que sin caer en un estatismo absurdo, porque aún viniendo de un sector estatal, creo que el Estado que hemos conocido hasta ahora es un Estado pesado y que muchas veces no está a la altura de los acontecimientos. Necesitamos un Estado inteligente, formateado profesionalmente y con recursos que actúe sobre las áreas estratégicas. Necesitamos que, además de que estén las inversiones extranjeras, haya también nucleamientos nacionales que acumulen el trabajo argentino y la ganancia dentro de nuestra frontera. ¿Y por qué digo esto? Porque ninguno de nosotros está en contra de la inversión extranjera. Lo que no aceptamos es que la inversión extranjera no deje nada en nuestro país. Y por lo tanto, eso es una tarea de la política del Estado, de la producción de bienes públicos y de estrategias en favor de la nación. Así que esta es más o menos mi introducción en este panel inaugural, porque sé que los compañeros, tanto Ifrán como Coria y el compañero Salón, seguramente van a hacer una mirada sobre otros aspectos, y también quien va a seguir detrás mío, que es la compañera de la industria naval, hace siempre una contribución importante, porque además de todo esto que rápidamente he intentado explicar, para nosotros la industria naval es un elemento clave si realmente queremos bajar las tasas de desocupación en la Argentina. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Como siempre, la verdad que tu visión aporta muchísimo desde el ángulo laboral. Y efectivamente, toca ahora hablar de la industria naval. Un maestro del periodismo con el cual aprendimos todos y seguimos aprendiendo, porque aún sigue escribiendo editoriales para su revista, Desafíos Portal, estoy hablando de Richard Ramsay, que nos está viendo,
él decía que en la industria naval decía está todo, porque uno se fija en un buque y está el carpintero, y está el tapicero, y está el soldador, y está el electricista. Por eso la industria naval es una de las mayores generadoras, ¿no?, de mano de obra, y por su efecto multiplicador. Y Silvia Martínez, por la Cámara de la Industria Naval Argentina, ella representa, para ponernos un poco en foco, ella, la CINA está representando a 60 unidades de producción entre astilleros, talleres, proveedores de servicios para la industria naval, con lo cual entendemos que la visión de Silvia va a ser un aporte interesante para conocer qué es lo que está, cómo le está pasando, ¿no es cierto?, la industria naval en esta situación. Sabemos, por ejemplo, que en este momento de la pandemia hay astilleros que con protocolos sanitarios establecidos están trabajando, y eso es porque, bueno, gran parte de los trabajadores, por su nivel de ingreso, logran, pueden trasladarse, no necesitan transporte público, porque se trabaja a distancia, porque además la industria naval, por la capacitación de sus operarios, está acostumbrada a trabajar con protocolos, con lo cual no fue tan difícil. Pero bueno, acá está Silvia para contarnos todas estas cosas. Muchísimas gracias por acompañarnos y te estamos escuchando. Bueno, antes que nada quería agradecer la invitación a la participación de la apertura de un evento tan importante que es para nuestro sector. Así que desde ya muy agradecidos a vos y a Ariel por haberme invitado. Desde luego, posicionarnos en el momento actual y después de haber escuchado a Ricardo, a Ben y a Smith, es difícil pensar en positivo, pero como nuestra Cámara, y creo que todo el sector está enriquecido de pymes, en realidad no nos queda bajar los brazos, sino pensar en el día después de la pandemia. Posicionándonos en el momento actual, con el COVID-19 que realmente nos puso en jaque al mundo entero, lo que nos queda hoy es administrar el presente, la problemática, y ver de qué manera podemos contar con ciertas herramientas que podamos salir adelante de esta situación. No sé si el PowerPoint lo manejo yo o lo manejan ustedes. A ver la parte técnica. Creo que la habías dejado compartido, ¿no es cierto? Sí. A ver, ahí está apareciendo. Ahí. Excelente. Está. Bueno, entonces, aparte del COVID-19, no solamente tuvimos que afrontar esa situación, sino también aggiornarnos a los reclamos del mundo entero con la cuarta revolución industrial, con la digitalización, con la trazabilidad, con las nuevas tecnologías. Fue un desafío más. A eso debemos insertarnos también en el cambio climático, en las energías alternativas, en las energías renovables, las energías limpias. Entonces, estamos siempre preparados para afrontar nuevos cambios y, como yo digo, los de la industria naval somos perseverantes, siempre estudiando, formando al personal y pensando en que en algún momento la situación nos va a brindar una continuidad que propicie una mejora en todos los aspectos. ¿Paso yo o pasan ustedes? No sé cómo pasar las... bueno, si no lo puedo pasar, simplemente lo comento. Sabemos que realmente es imperioso
tener una logística apropiada, ya que nos encontramos totalmente alejados geográficamente del mundo. Entonces esa situación nos crea una desventaja competitiva muy importante, dado que los productos no solamente tienen el precio en el centro de producción, sino es el costo del producto más el transporte, nos llevan a poner el valor final. Y eso, muchas veces, si no tenemos una logística apropiada, nos saca de competencia. Estamos obligados también a solucionar mar adentro la logística, con una infraestructura, con los puertos, como dijo recién Juan Carlos, modernos, ágiles, dinámicos, con fácil acceso, con conectividad. Y digo esto porque siempre en todas las charlas sostenemos que debe tomarse el sector en su conjunto, desde la carga, el transporte, la logística y la industria naval. Y si no tenemos una visión en su conjunto, el lugar del desarrollo y del crecimiento no nos va a llegar. Como fortalezas tenemos las hidrovías, la hidrovía Paraná-Paraguay, 3.442 kilómetros, tenemos la hidrovía del río Uruguay, la posibilidad también del río Negro y también el proyecto importante que tiene la ciudad de Córdoba con la hidrovía artificial, ya con antecedentes en el mundo de contar con eso, que sería de Río Tercero a Catriló y de Catriló en tren con canal artificial y de Catriló a Bahía Blanca en tren. Nos parece muy importante esa posibilidad que tiene Córdoba, que está hace muchos años trabajando en eso, para sacar la carga del centro de Argentina, y eso ante la posibilidad que tuvimos que enfrentar este año de la bajante del Paraná, la verdad que hubiese sido una buena solución. Sabemos que tenemos terminales graneleras, que tenemos terminales de cargas de barcazas, distintos 118 puertos, comerciales, turísticos, recreativos, que nos ayudan a cumplir la tarea que tenemos todos de la salida de la carga. Y eso es importantísimo porque fíjense que nuestra actividad, no siendo menos el fundamento, lo han declarado tareas esenciales. Somos responsables del abastecimiento energético del país y a su vez somos responsables también de cumplir el suministro de alimentos y de agroindustria, de agroquímicos a todos los países. Tengo entendido que la FAO, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio y también el G20 han dicho que pese a la crisis por la pandemia que estábamos atravesando, no debíamos obstaculizar el tema del intercambio comercial. O sea que todo lo contrario, debíamos facilitarlo. Silvia, entonces, una cosita nomás. Silvia, mira, vos, nosotros lo estamos viendo, el PowerPoint. Vos lo tenés que manejar desde tu computadora y vas pasando los slides y se ven, ¿eh? A ver, ¿cómo? Porque no... No te está respondiendo porque es cuestión nada más que de... Porque está compartido. No, bueno, no importa, bueno, estoy tratando de ayudar, pero bueno, sí, igual está claro lo que estás diciendo, no hay problema. Yo lo hago así y me lo pasan. Claro, no hay problema. Bueno, entonces ahora pasamos al próximo, que habla, bueno, de la industria naval como madre de industrias, responsable de las formaciones de oficio, y de acuerdo al extensión territorial, vemos que de acuerdo al lugar geográfico es la actividad principal de los astilleros. De acuerdo a dónde están, van a dedicarse más a la pesca o a la actividad fluvial.
Y la verdad que la industria naval, con su formación, es apta para realizar y desempeñarse en otras industrias, como el ferroviario, la minería, el gas y petróleo y ferrocarriles. Y no podemos tampoco dejar de mencionar la destacada lugar que tiene la Unión Tecnológica y los chicos estudiantes que lograron el premio el año pasado por el diseño del buque polar. Entonces, realmente demostramos la capacidad que tiene realmente la Argentina en estar dispuestas a asumir todos los desafíos que realmente nos impone la necesidad del país. Si me pasan la próxima. Fuera de la de no hacer historia, pero sí memoria, no podemos dejar de mencionar en una apertura lo que supimos ser, lo que supimos hacer en la navegación con la empresa ELMA, con los buques que tenía yacimientos carboníferos fiscales y también con los buques que tenía YPF. Digo esto porque en esos periodos estaba Astillero Río Santiago, estaba Astilleros Alianza, estaba Astarza, que supo construir locomotoras, Astilleros Corrientes, que supo construir una plataforma petrolera. Y no es menor el dato de que en un periodo de 12 años, tanto Astilleros Río Santiago como Alianza y como Astarza han construido en pocos años buques para ELMA y para YPF. También Astillero Sanín supo desempeñarse en embarcaciones como la pesca, pero esta es una muestra cabal de la capacidad que supimos tener y que hoy el desafío también es superar la pandemia, superar el desempleo, aggiornarnos como industria, recuperar el mercado y también recuperar el lugar que la industria naval supo tener. Si me pasan al próximo. Desafíos en este presente, otros que tenemos que tratar, es afrontar, evaluar, propiciar, ser creativos con la elevada carga tributaria que el país soporta. El Estado también tiene que asistirnos y darnos otros tipos de financiamiento, que creo que eso nos requiere, todos estamos abiertos a un trabajo conjunto, el Estado, los gremios y las empresas. También propiciar, apoyar los trabajos de innovación. La Cámara hace 4 años está trabajando con el Centro de Patrones y su equipo la propuesta de un remolcador a gas. Nosotros pensamos que era una propuesta de innovación, pues en el mundo hace 55 años que están trabajando, que están navegando buques con ese tipo de propulsión. Hay 600 buques navegando en el mundo y 120 buques en construcción. Entonces, me parece que juntos la Cámara, con el INTI, con el Estado, con el Centro de Patrones y todo el equipo, debemos lograr construir el primer remolcador con propulsión a gas en nuestro querido país, en nuestra Argentina. También con la Cámara, junto con la Universidad de Quilmes, propiciaron la construcción de lanchas eléctricas para la navegación interior del Delta. ¿Por qué se nos ocurre todas estas cosas? Porque además de trabajar, que yo digo que Buenos Aires tiene el 80% de la industria naval, también tenemos que ser federales y tenemos que incluir a todas las provincias con zona costera, con las vinculadas a la hidrovía, que están muy predispuestos a ayudarnos a construir, a dar mantenimiento a toda la flota de nuestra región. La próxima. Un país no crece sin sus exportaciones, agregando valor. Indudablemente todo el comercio exterior debe formar parte de la estrategia para recuperar de esta situación, contribuir y sostener toda la cadena
de producción en el mundo debe solucionar sus economías, y si realmente lo logra a corto plazo, tal vez encontramos un camino para que la reactivación se produzca más rápidamente. La recta resulte favorable y nos impulse a salir de estos indicadores que hoy no nos están favoreciendo. Mirando en el tema del comercio exterior y pensando en agregar valor y viendo la política de otros países, otros comportamientos, vemos que México y Brasil tienen empresas exportadoras en el orden de 30.000. Argentina contamos con 7.000 empresas exportadoras. Entonces me parece que también en eso deberíamos trabajar para enseñarle a las pymes cómo pueden insertarse en el mundo con sus productos. Cuando se realiza una exportación agropecuaria, no solamente es el precio, sino también el flete, es lo que suma al precio final. Las empresas multinacionales, que también hay pymes, o se pueden llamar también micro multinacionales, hoy por hoy trabajan con la modalidad de complementarse, asociarse con otras empresas de mercados internacionales para sacar un producto final. Entonces me parece que de esa situación también tenemos que aprender. Hoy por hoy el comercio internacional no existe, existen negocios internacionales. Para ello, el éxito no es solamente de una empresa, sino de su conjunto, del contexto. Entonces, en eso también deberíamos pensar. Debemos tener en cuenta que, trazándonos objetivos, debemos incrementar la producción, incrementar las exportaciones con objetivos claros, con más inclusión social, con más trabajo, con mejora en las economías regionales. Si me pasás el otro. Y ahora voy a decir una cosa que realmente me enoja, me enoja mucho, es que la actualidad no es responsabilidad solamente de la pandemia. Por décadas hubo políticas adversas, desidia, con un sector que es absolutamente estratégico. Entonces, miremos hacia nuestro alrededor, hacia nuestros países del Mercosur. ¿Y qué comportamiento tienen ellos? Ellos tienen promociones hacia la industria, tienen subsidios, tienen el cuidado de la protección de su mano de obra. No es posible competir con Paraguay, por ejemplo, cuando además de tener una carga tributaria del 10 ganancias, 10 IVA y 10 cargas sociales, a su vez le da unas mejoras, promociones e incentivos para el desarrollo de la industria. Brasil y Uruguay tienen leyes que protegen su mano de obra local. Si Argentina compite en un presupuesto, en una licitación con Brasil, a nuestro valor tenemos que adicionarle un 32% por no usar mano de obra local brasilera. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde mira la Argentina? ¿Cómo es posible que no contemplemos una industria nacional y no defendamos la mano de obra de todos los trabajadores que realmente tenemos en el sector? Voy a decir una cosa que todos conocen, o muchos de los que seguramente están participando, la Cámara es una férrea defensora de la industria argentina. Por lo tanto, la Cámara se ha presentado sus quejas y sus recursos jurídicos y también en distintos lugares sobre la licitación de YPF que autoriza o facilita la construcción en Paraguay. Lógicamente, nosotros no tenemos nada que ver con Paraguay. Paraguay tuvo políticas que ayudó y que cuidó y protegió a su gente. Entonces, lo que le pedimos a las autoridades es que realmente no permitan
que se fugue divisas del país y que realmente la industria nacional y los trabajadores argentinos se queden mirando cómo se desarrolla la industria en un país vecino. Me parece que la pandemia nos da el pensamiento, la reflexión, para que todos pensemos que debemos valorar lo nuestro. Si quieres pasar el otro. Yo creo que en la situación que estamos es tratar de buscar nuestros recursos, nuestros valores y fortalecerlos y crecer con lo nuestro. En defensa de la soberanía, de los intereses nacionales, agregando valor, la integración regional con las provincias, los municipios y demás. Y pronto, con la ayuda de todos y con un compromiso nacional, vamos a poder salir más rápido de esta situación. Si podés pasar lo otro. Por suerte, con buen diálogo y con diálogo constructivo, nos hemos reunido con Astilleros Río Santiago, con Astilleros Tandanor, con la Cámara de Armadores de Bandera Argentina, con el FEMPINRA y con el Foro de Mujeres también Maritimistas, pensando de qué manera le podíamos acercar al Estado Nacional soluciones para salir rápido de esta situación, porque indudablemente la pandemia no va a durar toda la vida, confiemos que no. Entonces pensamos en un gran proyecto estratégico de desarrollo, de transporte y de industria naval. Y entre todos pensamos cuáles eran los nichos que teníamos la posibilidad de desarrollar. Por ejemplo, recuperar la participación que tenemos en la hidrovía. Si nosotros tomamos solamente el 30% de las cargas que se transportan en hidrovía, serían equivalentes a 6 millones de toneladas, tendríamos la necesidad de construir barcazas para cumplir el transporte fluvial. Renovar la flota arenera. Sabemos que para activar el país a través de la obra pública, la arena, cemento y piedra son los insumos importantes. Necesitamos, hay embarcaciones areneras de 1906. Entonces, realmente necesitamos renovarlos con una mejor tecnología. Renovar la flota pesquera. Sabemos que tenemos sumamente recursos que se están llevando a otros países en el sur. También tenemos una brecha de turismo, ya que hoy por hoy, por la situación pandémica, no vamos a tomar la decisión de salir del país y no va a facilitar el hecho de hacer un turismo local. Y tenemos astilleros que realmente han hecho catamaranes de excelente calidad que están en Ushuaia y pueden propiciar el turismo y realmente con un desarrollo notable. Y todo esto debería conducirse hacia energías limpias e industria limpias. La OMI ha establecido que toda esa transformación debía conducirse hasta el 2030. Y me parece que nosotros no podemos mirar hacia otro lado. La próxima. Bueno, el turismo fluvial, que sabemos que invitamos a través del Foro de Mujeres Maritimistas a conocer la Argentina desde el agua, mostrando la flora, la fauna y todos los atractivos que tiene el país, que consideramos que es otra posibilidad de hacer y de construir también catamaranes, cruceros y lanchas para dedicarnos al turismo. Y en este, la próxima, y en este plan que hemos acordado con Tandanor, con Río Santiago, con el FEMPINRA, con la Cámara de Armadores de Bandera Argentina, llegamos a la conclusión que si tomamos todos esos nichos de construcción, significan 15 millones de horas hombre. Entonces, en el tiempo nos llevaría un año y medio, 2 años de trabajo de manera permanente. Entonces, realmente, lo que pedimos a las autoridades, y aprovecho este ámbito para volver a decir, no regalemos la industria argentina, no regalemos el trabajo de todos los argentinos. Estamos pidiéndole que nos apoyen, estamos pidiéndole sacrificios enormes. Propiciemos
todas las construcciones en nuestro país. No es posible que, teniendo una industria que demostró toda su capacidad de hacer con distintas construcciones de primer nivel y estando a la altura de las circunstancias, permitamos perder esas oportunidades de trabajo y de mostrarnos al mundo con nuestras capacidades realmente para hacer. Por eso, y ahora ya terminando, les quiero decir que a todos aquellos que realmente sientan desde su profundo ser, sin excusas, sin egoísmos personales, que sus ideas puedan aportar y sumar para enriquecer, los invitamos todos juntos a poner de pie la Argentina. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Efectivamente, la verdad que da gusto, es un, dentro de la situación y todo, también hay un mensaje de proyectos, con esperanza, con un futuro, y eso, la verdad que hoy es un mensaje muy, muy, muy bienvenido. Así que muchísimas gracias. Y quería invitarlo a Ariel, que tiene una nota para leer del prefecto nacional. Ariel. Hola, Agustín. Bueno, primero decir que estamos mirando y monitoreando redes y demás, y vemos que hay una gran participación, más de 500 personas en algún momento mirando en los distintos, por las distintas posibilidades que hubo, ¿no? La principal fue el canal de YouTube, que es el más cómodo para ver, pero también se emitió por Twitter, por Facebook, por LinkedIn, por todas las redes, y en todos lados ha habido repercusiones y demás, la está viendo mucha gente. No sé, y además, Ariel, una cosa, gran punto de rating, pero es muy importante, sí, en el sector, ¿no? Una cosa también, que todas las charlas, vamos a hacer de las charlas, de cada una de ellas, vamos a hacer notas que van a salir publicadas en el diario El Cronista y que, por supuesto, también en la revista Buen Puerto, en todos los medios, ¿no? En Global Ports. Así que también, y por supuesto que este video, todo esto se puede, queda permanente y se puede ver, ¿no? Se puede seguir consultando. Sí, sí, queda aquí en el sitio de YouTube de Global Port. Esta jornada estaba previsto que en la apertura de todo el ciclo iba a hablar el prefecto nacional, Mario Rubén Farinón, y no ha podido estar, pero nos manda una nota que les leo. Dice: lamentablemente, y por razones vinculadas a la participación de la institución que conduzco en las tareas que bajo la conducción del Ministerio de Seguridad se llevan a cabo para evitar la propagación del coronavirus y en el marco de la emergencia sanitaria, no podré estar presente hoy en la apertura de la jornada sobre transporte y logística. Como bien se expresa en los objetivos de la jornada, la pandemia del COVID-19 ha cambiado el escenario del comercio exterior, por lo cual todos los sectores vinculados al mismo han debido adaptarse a estos cambios y a las nuevas necesidades. En particular, la Prefectura Naval debió hacerlo al momento de garantizar la continuidad y seguridad de actividades económicas vitales para el desarrollo del país. Como institución del Estado, la Prefectura debe asegurar la necesaria continuidad del tráfico de buques, bienes y personas desde y hacia nuestros puertos. Quiero desearles el mayor de los éxitos en las jornadas y reafirmarles el compromiso de la institución para seguir acompañando a la actividad navegatoria y portuaria en estos tiempos difíciles. Muchas gracias, y firma el prefecto nacional naval, Mario Rubén Farino. Buenísimo. Bueno, la verdad que un lujo, siempre la presencia, además es una tradición, ¿no es cierto, Ariel, en tus eventos también, que la prefectura dé el puntapié inicial, que haga la apertura formal del evento, así que por lo menos a través de esta nota se logró, ¿no? Sí, 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 de alguna manera, y a lo mejor también logramos que el prefecto esté alguno de los otros días de las jornadas para que él mismo pueda expresarlo, ¿no? Pero es cierto, desde este año se cumplen el seminario número 30, y desde el año 1, las primeras jornadas en Buenos Aires, siempre estuvo la prefectura, siempre contamos con ello, ¿no?
incluso siempre organizamos alguna visita portuaria y demás, que obviamente este año no van a poder hacerse, ¿no? Pero las discusiones, los paneles con debates van a seguir, y este medio se muestra realmente muy efectivo y muy, muy dirigido particularmente. Yo de mi parte agradecer a todos los que estuvieron viéndonos y convocarnos para la segunda jornada, que es mañana a las 2 de la tarde, el ciclo que va a conducir Gustavo Ángel. Mañana toda la tarde con exposiciones muy interesantes, entre ellas la de Jan Hoffman, justamente uno de los primeros que participó en los primeros seminarios de los que hablábamos, ¿no? Es Suiza, ¿no? Está en Suiza. Y de España también hay expositores, así que un lujo el panel de mañana también. Sí, sí, mañana va a ser un poco más largo, va a estar arrancando a las 2 de la tarde y va a terminar tipo 6 de la tarde, así que los esperamos mañana y en todo el resto de las jornadas. Muchísimas gracias por acompañarnos.